Buenas tardes a todos y a todas. Los honorables representantes que presiden la mesa durante esta tarde, como es el profesor Hugo Sujo Wilson, director ejecutivo del FALCANIC, igualmente la señora Anita Johnson, presidenta de la Comisión de las Mujeres, Niñez, Adolescencia y Juventud del Consejo Regional, Miss Alice Slade, especialista de educación de USAID, el señor Jeremy Biddle, especialista en seguridad ciudadana y oficial de programas también de USAID, y el señor Rubén López, que nos acompaña, ejecutivo del gobierno regional. A todos ustedes los participantes de este seminario, taller y los medios de comunicación que están presentes el día de hoy. Sean todos y todas bienvenidas a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. You're welcome to Huracán University. El día de hoy, FALCANIC, a través del financiamiento de USAID, está abordando una temática que no puede y considero que tampoco debería pasar desapercibido, como es la juventud, la seguridad y el desarrollo. Si bien mencionamos muchas veces que la juventud es el futuro, a buena hora, este tipo de acciones que se está haciendo con ese proyecto permite que se trabaje desde el presente para el futuro. Hoy más que nunca es necesario que las generaciones consideradas las del ayer, pero también las de hoy, se encuentren y participen activamente en la construcción del presente y futuro anhelado. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano del año 2011, menciona, y lo cito textualmente, que el desarrollo solo es posible si se invierte en políticas sociales que permitan ampliar las capacidades y destrezas de las juventudes para que ellas tomen parte en los procesos de toma de decisiones a diferentes niveles y en las acciones que inciden en el bienestar colectivo. Es decir, hacer a la juventud, a todos y a todas, partícipes de nuestro bienestar y protagonistas de nuestra seguridad y desarrollo. We need to live a purpose-driven life. In other words, we need to take action about our future, about our development. And I do believe that this topic is a key topic because who better than us, from the past, young, the old, to define how we're going to achieve that development, and beyond that, define what type of development we want and we need in our region. So once more, nuevamente a todos y todas, sean bienvenidos a la Universidad Huracán y a este mundo.